pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Miedo al rechazo. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 21 y 22. ¿Cuánta fuerza tiene la pertenencia al grupo? El hombre desde siempre ha encontrado un respaldo, un amparo en la pertenencia al grupo. Esto es algo que está troquelado en nuestra conducta desde los más remotos tiempos en los que nuestros antepasados vivían en cuevas, temerosos de todo, sin más refugio ni respaldo, ni seguridad ni defensa que la que sus propias cavernas y el grupo les podían ofrecer. Esto es algo que vemos reflejado muy claramente en esta historia, en la que el miedo a ser expulsado de la normalidad del grupo les condicionaba de tal modo que ni tan siquiera tras la liberación de la ceguera de su hijo se atrevían a hablar o a reconocerlo. Poco más adelante, en este mismo evangelio, encontramos una referencia a otra situación similar. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 42. Lázaro había sido resucitado, y esto sin duda había sido un hecho notorio entre todo el pueblo. No todos los días resucitan a un muerto, ni tan siquiera hoy en día. Y como vemos aquí, muchos creyeron en él. Sin embargo, no se atrevían a declararlo por la presión que el grupo predominante ejercía sobre ellos y sobre todo el pueblo. Hoy día nos encontramos en una situación bastante parecida a la de esos padres o a la de esos gobernantes, la sociedad. Esta especie de monstruo devorador de conciencias que gobierna y controla cada minúsculo detalle de nuestras vidas, ejerce sobre todos nosotros un peso, una presión de la que a duras penas podemos defendernos. Y no digo escapar, sino defendernos. Pues para escapar necesitamos un plan y que alguien nos ayude. Todos hemos visto estas películas de la Segunda Guerra Mundial en las que o bien los judíos o bien los aliados pretendían huir de los campos de exterminio y cómo planeaban detalladamente un plan de fuga y tenían controlado un enlace fuera que les pudiera facilitar un lugar donde estar a salvo. Esta es la oferta de Dios. Él ha preparado un plan de fuga para cada uno de nosotros. Un modo de escapar de este dominio del mundo que quiere ejercer y ejerce sobre nosotros, llevándonos a lugares fríos, oscuros, solitarios, lugares de desamparo, solos pero rodeados de gente que, al igual que nosotros, vagan sin sentido, rumbo ni dirección. Solamente huyen, 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 en ocasiones sin saber de qué, sin destino, solamente huyen. Pero Dios ha preparado para ti un plan de salvación en el que todo está controlado, todo está atado,
un plan de fuga en el que hay una puerta por la que salir y una puerta por la que entrar y un lugar en el que refugiarse, Jesucristo. Si ya fuiste liberado por Cristo del peso de tu pecado y tu huida terminó, testifica, testifiquemos. No temamos ser rechazados por el grupo, por el hecho de haber creído en aquel que nos libertó, por seguir la senda de la justicia, por buscar vivir en santidad. Ya vivimos muchos años encerrados en el mover del mundo. Despierta. Y si aún estás ahí, huyendo, párate y escucha el mensaje de salvación que Jesucristo te trae. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 46. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.